Alcalde, cambiando de tema, tenemos entendido que en Santiago la bomba de agua estaría malograda y ya llevaría prácticamente una semana. Ya estaría pronto a darse una solución. Hoy día al mediodía ya debe estar entrando en funcionamiento y abasteciendo a la población. En cuanto a todo este tema en la falta de agua, ¿se le ha estado brindando algún tipo de solución en cuanto a lo que es que no les falte el líquido elemento en esta oportunidad a Santiago Pueblo? Claro, justamente se está tratando, cuando pasa estos casos siempre se trata de apoyar con la cisterna, ¿no? De repente no en la medida o el abastecimiento normal, pero se le trata de dar las facilidades. Lamentablemente agarró feriado y agarró otros días donde ya prácticamente en Trujillo las tiendas casi te abren solamente el mediodía por esto del COVID. Entonces ya el día de hoy, al mediodía, deben estar terminando el mantenimiento y el funcionamiento total del pozo para poder abastecer a la población de Santiago de Pueblo. Algunos moradores manifiestan de que este problema sucede constantemente. ¿Qué les podría decir? Bueno, los niveles del agua, el caudal cada vez va a ir menorando, y eso también va perjudicando la alimentación del abastecimiento hacia la población. ¿El déficit de personal es un poco de repente una desventaja para la municipalidad en cuanto se presente problemas de falta de agua, problemas de atoro de desagües tal vez? Y justamente pues la mayor parte de personal con experiencia son personas mayores, ¿no? Y sabemos que, bueno, por la emergencia ellos están guardando cuarentena y bueno, son personas mayores de 60 años. Que tenemos que acatar también la orden en las disposiciones, ¿no? ¿Ha habido un plan de contingencia para ver ese déficit de personal, tal vez, alcalde? Bueno, a todos nos agarró frío, ¿no? A todos nos agarró frío estas disposiciones que ha habido, pero hemos tratado de solucionar y avanzar lo más que podamos. Es por eso que también viene el retraso de todo esto del mantenimiento de las bombas, ¿no? El abastecimiento de algunos alcantarillados también, darles la solución inmediata, pero tal vez es por los bajos recursos de trabajo que se pueda dar, perjudica un poco la labor. ¿Qué le diría entonces usted al poblador de Santiago de Cabo ante esta ya solución que se le va a brindar, ¿no? Bueno, pedir la disculpa del caso, nadie está previsto a que una maquinaria, un motor pueda malograrse de la noche a la mañana, pero siempre hay imprevistos. Pedir la disculpa del caso y decirle que estamos trabajando para solucionarle la problemática de abastecimiento del agua, y hoy día a partir del mediodía ya debe estar entrando en funcionamiento el motor con su mantenimiento debido.